Sí, se siente algo. Te dije que se sentía algo, Andy. A lo mejor es lo de las pilas, ¿no? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy vamos a abrir este muñeco extraño. Así es, amigos, hace unos días conseguimos este peluche que se ve bastante extraño. De hecho, miren, de verdad se ve muy terrorífico. Tiene dientes en forma de colmillos, tiene tres ojos, una nariz muy extraña que a mí se me hace como de payaso, ¿no, Andy? De hecho, sí, es como nariz de payaso. Uy, es una nariz de payaso, no sé. Tiene un cuchillo con sangre y bueno, aparte que todo el muñeco en sí está ensangrentado. La verdad es que este muñeco me da muy mala espina desde ahorita, yo se los digo. Pero aquí hay algo muy importante, chicos. Siento que tiene algo dentro. Mira, siéntelo, Andy, siéntelo, siéntelo, siéntelo por aquí. ¿Ya viste? Uy, es cierto. Tiene algo adentro, tiene algo, no sé qué sea, amigos. No sé si simplemente es un mecanismo para que hable, pero es que no hallamos cómo hacer que hable. ¿A lo mejor de la pata? De la pata, no, chicos. Pero aquí, aquí, miren, escuchen, escuchen. ¿Ya vieron? Hay algo aquí adentro, amigos. Hay algo dentro de este peluche. ¿Un botoncito de estos? No, nada. Nada hace que se active. No sé si habla, no sé si venía con ese mecanismo, ¿no? Lo único que sé, chicos, es que vamos a abrirlo y descubrir si tiene algo o simplemente es un mecanismo para que hable, para que se mueva. Pero es que no, chicos. O sea, no podemos hacer que hable. Y no sé, a lo mejor se le acabó la batería. Oye, sí, es cierto, a lo mejor. Sí, a lo mejor. No sé, chicos, pero vamos a abrirlo y vamos a ver si es que tiene algo adentro. Y es que, amigos, de verdad, miren esa cara que tiene el muñeco. Se ve bastante raro. ¿Vean los colmillos? No sé, chicos, a mí me parece muy extraño. ¿Es un pato o qué? ¿Es un pollo? Como un pollo, pero huélelo, huélelo. ¿A qué huele? Huele muy raro, ¿no? Sí, huele raro. Aparte huele extraño. Sucio porque nos lo encontramos tirado. Ajá, entonces, no sé, no pero sé, es que chicos. Vean cómo se le está escurriendo aquí la sangre. O sea, cómo tiene sí, esto. Está lleno de como de sangre. ¿Qué te pasa? No ¡me espantas! Vale, eso está muy extraño. Es que sí, tiene como... ¡Uy! Tiene como un hoyo. ¿Un hoyo? Sí, sí, a sí, ver, sí. A ver. ¡Oh! Tiene un hoyo, sí es cierto. Pero no llega a ningún lado. No, miren, a verlo. Vamos a abrir tantito. Miren, no tiene nada. Qué raro, de todas maneras lo vamos a abrir, chicos, porque de verdad hay algo ahí adentro y no sé qué es. Pues nada, amigos, entonces vamos a proceder a abrir este muñeco. Realmente se ve terrorífico, yo tengo que decirlo, se ve terrorífico. Pero, bueno, después de todo sigue siendo un muñeco. No sé si mi teoría sea cierta que oculta algo. Vamos a abrirlo, chicos. Bueno, aquí voy a censurar tantito porque es un cuchillo y YouTube me va a penalizar. Pero aunque ustedes no lo vean, estoy haciendo un corte aquí. ¡Ah, no puedo! No se puede. Otro cuchillo con más filo. Vale, pues el cuchillo no funcionó. Vamos a intentar abrirlo con un exacto. Vamos a hacerle una incisión por aquí. ¿Se puede abrir? ¿Cómo que se puede abrir qué? ¿El para qué cosa de quién? O sea, ¿sí no está duro? ¿Un poco? Sí. ¿Yo qué se puede abrir qué? A ver, espera. ¿Sí se abrió? No, no se abre, Espera, tenemos que hacer que abra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, es difícil esto. Estamos intentando cortar. Aquí ya llevamos cortado como el peluche, los pelos de este peluche. Vamos a... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya está cortando, ya está cortando. Oh my god, oh my god. Oh, ahí está, listo, 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 listo. Mira, 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 mira. Hemos cortado el peluche. Lo hemos cortado. A ver, vamos a abrirlo y... ¡Ah! Listo. Chicos, hemos cortado el peluche al fin. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Yo creo que sí. A ver, tenemos que sacarle el relleno para descubrir si es que trae algo. Déjame sentir y... Sí, se siente algo. Te dije que se sentía algo, Andy. A lo mejor es lo de las pilas, ¿no? A ver, estamos sacando todo el peluche, amigos. Vamos a ver si de verdad esconde algo. Espera, se siente muy raro. Es que no logro... Espera, 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 espera. Espera, espera. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué? ¿What? ¿Es una vela? ¿Qué? ¿Es una velita? De verdad, vean. ¿What? ¿Es una velita? ¿Qué? ¿Por qué un peluche traería una velita? O sea, y prende. Sí, sí. Aquí me encontré el interruptor y pues lo prendí. ¿Por qué? ¿What? Yo pensé que iba a traer un interruptor o yo algo también. Así. Esto es lo que se sentía duro. ¿Sí? Sí, era ¿what? Esto. A ver. Amigos, se me acaba de caer la vela. La rompí, no puede ser. Amigos, se me cayó la vela. La rompí, miren. No. Aquí está un cacho. F por la vela. F, pongan F por la vela, amigos. Pónganle. ¿Viste eso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Grabaste eso? Sí, sí, sí. ¿Sí lo grabaste? Sí, no acabo de grabar. Acaba de salir algo de aquí. Acaba de salir algo de la vela. ¿Esto? Te lo juro, Andy, ¿viste? ¿Se grabó eso? Sí. ¿Qué es esto, amigos? What? Literal venía dentro de la vela. Pero se ve que la vela venía bien pegada. Mira, mira. Pues sí, es cierto. ¿Ya viste? Ahorita mira, se abre. Rompí otra vez. A ver, chicos, esto ya me está causando mucha intriga. ¿Por qué traía una vela sin querer? Porque fue sin querer, ustedes lo vieron. Se me cayó la vela y salió esto.
Un papelito. No puede ser. ¿Un papelito, en serio? ¿Pero qué es? Pues no sé, a ver. ¿Te imaginas que venga así como de, no sé, voy a buscarte en la noche o algo así? Ay, no, por favor, que no venga algo así. A ver, vamos a abrirlo. ¿Quién sabe qué es esto? ¿What? ¿Qué es? ¿Un WhatsApp? No, pero sí vienen muchos números. ¿Bien? Mira, vienen muchos números, no sé qué sea. ¿Un número de teléfono? No, no aparece un número de teléfono. Un número de teléfono ver, tiene como 10 dígitos nada más. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, ok! ¿Qué? Son guiones, puntos y comas, son coordenadas. ¿Coordenadas? Sí, esas son coordenadas. ¡What, amigos! ¡Qué raro! ¿Las buscamos? ¿Eh? Hay que buscarlas, a ver. Hay que buscarlas en internet. Vamos a la computadora, vamos a ver si sale algo. ¿Serán coordenadas? Sí, porque son guiones y todo eso, pero ¿por qué vendría una coordenada ahí? No. O a lo mejor solamente son números X que... O sea, pueden ser números X, pero sí parecen coordenadas. Chicos, vamos a ver qué es. Ok, esto me está dando muchísima intriga. Acaba de salir este papelito dentro de esta vela que sin querer se me cayó. O sea, es que quiero dar énfasis en que se me cayó sin querer porque ¿qué hubiera pasado? ¿Que no se me hubiera caído? No nos hubiéramos dado cuenta que esto estaba ahí. Exactamente, o sea, no entiendo. Y bueno, no tiene más cosas ya. Ya lo sentimos y todo. Pero ya no se siente dura. Lo que había dentro era la vela. No. Qué raro, chicos. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a buscar en internet estas coordenadas en este momento, ¿vale? Vale, chicos, pues ya estamos aquí en la computadora. Aquí tenemos este número que vamos a poner en Google Maps. Porque dice Andy que son coordenadas, la Oye, verdad. Pero ¿cuántos son arriba? Son un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 números en cada renglón. Miren, aquí arriba 17 números y aquí abajo 17 números. Así que, bueno, creemos que son coordenadas. No sé, chicos, vamos a ver qué es lo que nos bota esto. Vamos a poner Google Maps. Vamos a ver si logramos encontrar algo. Vale, chicos, pues ya abrimos Google Maps. Vamos a intentar poner este número. Según esto, el número es 19.5306222392349589. Qué extraño, ¿eh? Coma, sí son coordenadas, amigos, porque saben que tiene menos y tiene más y todo eso es de coordenadas. 96.888584613708. Listo, amigos. Vamos a darle enter y vamos a ver si nos lleva a algún lado. ¿Es en Jalapa? ¿Es en Jalapa? ¿What? ¿Pero dónde es? ¿Y si este lugar? Miren, aquí me está saliendo el globito este rojo. Las Alamedas. Las Alamedas. Ese globito rojo me indica esto. A ver, ¿pero qué es este lugar? Oh, ya le cambiaste. ¿Pero es que es esto? ¿Es esto verde? Bueno, no sabemos. ¿Qué tal si es ese punto en específico? Ah, bueno, sí es cierto. A ver, era aquí, ¿no? ¿Y ahí? No sé. A ver, ¿y si sacas el muñequito? Miren, amigos, ¿es este lugar? Este lugar es el que me botó justamente en esta parte. Justo aquí. Justo aquí me botó que era el lugar. Miren, vamos a ver. ¿Ya vieron? Sí. Aquí. Justo aquí. ¿Qué hay aquí, chicos? ¿Si pones el muñequito? ¿Qué hay aquí? A ver, vamos a darle este. No deja. No, yo creo que solamente las calles, sí. Ok, chicos, no sé qué es esto. Esto es, parecería como un bosque, un parque. No sé, chicos, ¿qué opinan que es? Oye, ¿te imaginas que sea una tumba de algo? ¡Hola! No, 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 no. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Este es el lugar. A ver, creo que es aquí. No, es esto. Es esto, amigos. Esto parece un bosque. ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! A ver, espérense. Esa parte yo no la conozco, Ni yo. A ver, vamos a abrir esto. Miren, hay fotos. Vamos a ver qué es este lugar. Oh, sí pareciera como un bosque, un parque. Miren, hay una fuente. Miren, amigos, ¿es que es un bosque o es como un parque? ¿Esta es una silla gigante? Una banca, ¿no? No sé. ¿What? Es un túnel. Es un túnel. Creo que sí. Mira. El muñequito está justo aquí, justo en lo rojo. Y es donde está este túnel. Amigos, ¿será que quieran que vayamos a este túnel? Vean, todo esto es lo que hay. Hay muchos árboles aquí y este túnel, chicos. Yo creo que quieren que vayamos a este túnel. Yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Por qué nos encontramos ese muñeco ahí? No sé. A lo mejor ese muñeco es de este lugar y alguien se lo llevó. A lo mejor le pareció muy extraño y lo botó allá. A lo mejor hay que devolverlo a su lugar de origen. Eso es probable. Vale, vamos a hacer esto, chicos. Vamos a ir a este lugar. Obviamente vamos a ir. Pero, es que necesitamos apoyo. Sí. Apoyo también de ustedes, no sé. Unos 2000 likes. Yo creo que sí. Unos 2000 likes y vamos. Chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren que vayamos a este lugar? Es un túnel, no sabemos de qué trate, no sabemos por qué venían estas coordenadas aquí, no sabemos de quién es ese peluche, no sabemos nada, chicos. Pero ¿qué les parece que si este video llega a 2000 likes, vamos? Sí, de acuerdo. Y vamos a investigar qué hay aquí. Sí, muy raro.
Y vamos de noche. No, de noche no. Bueno, podría ser. Sería como, no sé, unos 20,000 likes y vamos de noche. Oh my god, chicos. Pues no sé, chicos, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a ir. Vamos a ir, amigos. No sé qué sea, chicos. Realmente no sabemos qué está pasando o qué sea esto. Lo único que sé es que quiero descubrir cuál es el secreto detrás de todo esto. Es lo único que quiero saber. Es muy extraño porque ese muñeco está... no es como un juguete normal. O sea, tiene colmillos, tiene sangre, tiene un cuchillo. ¿Qué hace ahí? ¿O qué tiene que ver con este lugar? No sé, chicos. Pues todas esas respuestas las tendremos el día que vayamos aquí. Así que... amigos, denle like. Hay que darle muchos likes para saber la verdad de todo esto.